Buenas noches. Hola, buenas noches, Alexandra, ¿cómo está? Todo bien, muchas gracias. ¿Y usted? Bien, 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 gracias. Aquí terminando otras cuestiones, pero ya estamos listos acá. Sí, ya listos para aprender. Sí, qué bueno, qué bueno. Me alegra, un gusto saludarles y tenerlos aquí en la clase también. Buenas noches. Hola, buenas noches, Nadime, ¿cómo está? Bien, aquí lista ya para empezar. Excelente. Ya lista para otra hora más, ¿verdad? Sí, cabal, otra hora más. Qué bueno. Mira, lo importante es que tenemos que aprender. Uno, tenemos que aprender. Dos, tenemos que aprender. Y tres, tenemos que aprender. Sí, cabal, más que es gratis, ¿verdad? Es de aprovechar. Sí, claro. Eso es lo importante. Juan José también, buenas noches. Fernando, Eduardo Castaneda. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, José. Juan José, buenas noches. ¿Ya estamos listos? Súper listos. Excelente. Siempre se nos esconde Jaime. Jaime, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Ya estamos listos. Excelente, estamos listos para comenzar. Ya estamos listos para comenzar. Bueno, vamos a, antes de que comencemos, quisiera de que me regalaran información de que estuvimos trabajando el día de ayer. Hoy tenemos otro ejercicio más. Hoy vamos a ver la función índice y la función coincidir también. Pero quisiera antes todavía saber cómo estamos ya con la plataforma. ¿Cómo estamos con la plataforma? Yo ya terminé la lección de la 2.3. Excelente. ¿Los demás? A mí ya solo el examen me falta, el de medio curso, no sé cómo le dicen. Al final yo creo que me van a dejar solo dando clase, ya no se van a quedar a la vuelta. Como ya van a terminar la plataforma. Sí, pero bueno, lo importante es que terminemos, ¿verdad? Y que aprendamos sobre todo, ¿verdad? Fíjense de que el día de ayer estuvimos trabajando esta tabla, ¿verdad? Un pequeño refuerzo de esta tabla, el buscar V y los ejercicios que vamos a ver. Ustedes me van a decir qué es lo que vamos a utilizar. Acá tenemos una lista, si se acuerdan, comenzamos a hacerlo, ¿se recuerdan? Sí. Comenzamos a hacer la lista y luego conocimos también lo que era el precio y varias cosas. Aquí teníamos, por ejemplo, conocíamos el precio, el stop, ¿verdad? Y aquí teníamos una fórmula, que era buscar V. Ahora estamos utilizando esta matriz. Primero, porque en este numerito que tenemos acá, he agregado una fórmula. Vamos a ver. Una fórmula y aquí la tenemos, ¿verdad? Tenemos esta fórmula que es igual a índice. Luego nos da lo que es un rango de dónde es que vamos a coincidir. El índice es como tomar lo que es toda nuestra tabla, toda nuestra matriz para hacer las comparaciones. Si bien, por ejemplo, podemos decir de la matriz sobre los usuarios y las diferentes compañías de telecomunicaciones. Queremos sacar, por ejemplo,
¿cuál es la compañía que utiliza? ¿Cuánto está pagando, por ejemplo, Alexandra, Eduardo, Rosa Torres? ¿Cuánto está pagando ella por un servicio de internet con X compañía? ¿De acuerdo? Entonces, la matriz es esa. Para que nosotros podamos coincidir, utilizamos los valores que vamos a buscar, ¿verdad? Los vamos a comparar en sus diferentes rangos seleccionados, pero los vamos a buscar dentro de la matriz que nos va a dar el índice. Por eso, si ustedes ven acá, tenemos lo que es pantalón, tenemos zapatos, tenemos chaleco, y ustedes ven acá que este dato lo va a buscar dentro de toda esta tabla, lo va a coincidir con este otro dato que también va a encontrar en la tabla y me va a lanzar el resultado, ¿de acuerdo? Por eso, vamos a ver esto antes. Aquí tenemos qué sesión en la que estamos actualmente trabajando. Vamos a ver quién recuerda. ¿Qué sesión estamos trabajando ahorita? ¿Hola? La 5. La sesión 5, así es. Sesión 5. Entonces aquí tenemos esta parte que dice consulta de datos con las funciones indirecto, en este caso concatenar y coincidir. O en este caso, según como lo menciona esto, funciones índice más coincidir. ¿Qué es lo que hacemos acá? Optimizar, dinamizar los resultados, ¿verdad? Utilizando estas dos opciones, estas dos funciones que tenemos acá. Y acá tenemos justamente esta parte que es lo que vamos a trabajar. El objetivo es que ustedes aprendan, apliquen esta función índice y coincidir, pero que al mismo tiempo puedan aplicarlos en los ejercicios que vamos a trabajar en esta sesión. La función índice lo que hace es establecer un rango de celdas, ¿verdad? En donde se van a encontrar aquellos valores que nosotros queremos buscar, en donde vamos a obtener los resultados, ¿verdad? De los diferentes rangos de celda que corresponden a lo que seleccionemos. Elegimos una matriz. Luego, utilizamos la función coincidir y con esta función vamos a indicar el número de fila. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en cuanto a indicar el número de la fila y de la columna. Es decir, a lo que a nosotros nos interesa justamente con la función coincidir, es conocer la intersección de una matriz con relación a coincidir, buscando entre una fila y la columna, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar ese dato que busquemos. Por eso, si ustedes observan, dice, con esta función vamos a indicar el número de la fila y de la columna en la que se encuentra el valor que necesitamos. Según la fecha, para el caso del argumento, la fila, la función índice para establecer el rango. Y de igual manera, utilizamos igual índice, agarramos la matriz, utilizamos un valor coincidir, tomamos un valor con quién lo vamos a coincidir, sobre qué rango, luego con qué valor lo vamos a comparar o coincidir, y también sobre qué rango para que nos tire ese valor de la intersección entre la búsqueda de estos dos datos. Y para ello, aquí tenemos un ejercicio, vamos a ver. Bien, aquí tenemos este ejercicio, vamos a ver aquí. Permítame las ventas del mes. En este caso, yo tengo esta tabla donde estoy hablando de código de productos, donde estoy hablando de los productos, donde estoy mencionando las ventas que se hicieron en cada mes con relación al laptop
enero, febrero, así hasta octubre, sucesivamente. De igual manera para la memoria, para los CPUs, para los teclados. Entonces acá, si ustedes logran observar, vemos cuáles son los nombres de los productos. Aquí vemos cuáles son los nombres, los meses a los cuales queremos identificar. En este caso, monitores se refiere a qué mes, por ejemplo. Fíjense bien, a qué mes nos estamos refiriendo. Y es, a ver si realmente la intersección que estamos haciendo en esta fórmula es correcta o estamos seleccionando otro rango. En este caso, elijo pantallas. Vamos a ver en pantallas que tenemos. Ok, y qué tenemos para el mes de abril en pantallas. Y el dato que tenemos es 4. Ahora, ¿por qué me está lanzando 4 y no me tira el mes al cual? En este caso, me está lanzando 4 en pantalla. ¿De dónde me está tomando este resultado? Si bien yo necesito el nombre, necesito el mes, ¿verdad? Y quiero este punto de intersección. Pantalla, vamos a hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, pero aquí me está tirando 4. ¿Cuál es el dato que yo estoy buscando acá? Y me lo está tirando si estamos correctos o no en el mes que estamos aplicando. Ese es por una parte. Luego vemos el siguiente ejercicio que vamos a trabajar, que va a ser este. Aquí lo que queremos conocer son los códigos y son los productos, ¿de acuerdo? Yo le puedo decir, utilicemos aquí el índice y utilicemos aquí también la función coincidir, pero ustedes van a valorar si la usamos, usamos buscar V o usamos buscar H. Luego, el siguiente ejercicio que tenemos es este que todavía estamos terminando de construir. Es para que nosotros conozcamos cuáles van a ser la nota de promedio de los estudiantes o según la asignatura que nosotros querramos conocer, cuál ha sido el promedio final o el valor de una nota o los participantes que tenemos en este momento en pantalla. Lo pueden observar, ¿verdad? ¿No estoy presentándoles otra pantalla? No, sí lo podemos ver. Bueno, aquí tenemos esto. Aquí tenemos los promedios. Sacamos después los promedios. Vamos a ver, va a ser igual a promedio. O lo hacemos de otra manera, ¿verdad? Sumamos estos datos. Observe. Y si yo le agrego entre cuántos elementos tengo, 6 elementos. Si me da error, ya saben ustedes qué tenemos que hacer, ¿verdad? Si tenemos este rango, observen. Y si no, para experimentar los errores, utilizamos la forma más típica. Bien, tomamos el promedio y aquí le decimos cuál va a ser el promedio y le vamos a decir que va a ser una única serie de datos que van a ser todos estos, ¿verdad? Y ahí lo tenemos y solo arrastramos. Ahí tenemos lo que son nuestros promedios. Alguien decía en una clase, ¿por qué no le quitamos los ceros y dejamos de redondear? Bien. Entonces regresamos al ejercicio. Para empezar el ejercicio que tenemos acá. Primero vamos a corregir este dato que tenemos. Aquí tenemos pantalla y aquí tenemos el mes. ¿Cuántos de ustedes hicieron o verificaron el ejercicio que tenían en la plataforma? ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? Hola. ¿Cuántos de ustedes hicieron el ejercicio?
Yo estuve practicando un poco, Liz. Estuvieron practicando. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más hicieron ustedes? ¿Quiénes más trabajaron en la plataforma? Vaya, en este caso, si ustedes pueden observar, necesitábamos conocer cuáles eran las categorías. Por ejemplo, cuando, si ustedes han comprado equipos de computador o algún producto por internet, algunos lo que hacemos es estar preguntando los precios, conocer las características, y aparte de eso, también nos gusta conocer los detalles de los productos. En este caso, cuando compramos en línea, verificamos si son productos nuevos o si son productos usados, ¿verdad? Ok, permítame. O si son productos usados. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio, perdón. Entonces tenemos las categorías, tenemos en categoría que es A, B, C, D, y las categorías se van a referir en cuanto a los precios, ¿verdad? En cuanto a los precios del producto según la categoría. Algunos dicen 100 de 100, 10 de 10, 8 de 10 sucesivamente, y aquí nos vamos hasta un 7 para abajo, hasta un 6 para abajo y a un 5 más o menos, ¿verdad? Pero que todavía tiene vida útil en la categoría D. Entonces acá lo que hicimos, si le doy clic, ustedes van a ver, yo necesito conocer. Estamos, perdón, Lick, que estamos viendo la hoja del T producto. Pues sí, ¿verdad? Ahora sí. Bien. Siempre me quedo hablando solo. Entonces, tenemos esta parte de productos y tenemos categoría, lo que les decía. De repente compramos algo y decimos una computadora. 345, dice usted, es demasiado cara. Bueno, es de saber, por ejemplo, permítame. Es de saber de que las categorías indican el estado del equipo que vamos a comprar, ¿verdad? Y también indica los precios. Cuando ustedes compran algo, les decía, si yo voy a comprar una computadora, imagínense que compro una computadora, una i7, con unos 32 de memoria RAM, un disco duro de 1 TB SSD, o 140, o 120, lo que sea. Necesito conocer los precios y valorar cuánto tiempo necesito utilizar esta computadora o para qué la voy a ocupar esta computadora. Entonces, así están dadas las categorías. Yo en este caso utilicé un listado de manera vertical y en este caso utilicé un listado de manera horizontal. Entonces, lo que yo quiero conocer son los precios de estas categorías. Entonces, de repente, en la categoría D, fíjense bien lo que estoy haciendo, nomás conociendo los precios de categoría, pero también yo necesito conocer según los productos en verdad. Y aquí nos vamos a referir a esto, ¿de acuerdo? A computadora, ventilador. Entonces estamos hablando solo de categorías y aquí mencionamos los precios. Las categorías A, fíjense bien, me dice 90, pero ¿de qué? Yo no sé de qué estoy hablando. Solo me dice que es 90. Al ver esta parte, en lo que se refiere a memorias, observe categoría A, veo que estoy en la intersección entre la columna y la fila que representa memorias. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí estaría utilizando lo que son la categoría, los nombres de los productos. Lo vamos a hacer en este lado. Vamos a ver. ¿Qué vamos a aplicar aquí para obtener este listado de productos? Acá, en esta sección.
Podemos hacer una validación de datos, una lista. Hacemos una validación de datos. Con este ejemplo, vamos a corregir este error. Entonces, vamos a validación de datos y luego, don Jaime, vamos a lista, ¿verdad? Sí. Ok, nos vamos a lista. ¿Y ahora qué vamos a seleccionar, don Jaime? El horizontal, la columna B, de B3 a B8. Excelente. Lo tenemos ahí. Y pues aquí lo tenemos. Esto es lo que son mis productos. ¿Verdad? Agregamos aquí dos puntos y aquí vamos a tener lo que son mis productos. Ahora aquí necesito, ¿qué necesito conocer acá? Ahora. ¿Qué necesitamos conocer? Categoría o el precio. ¿Qué me decía? Yo diría la categoría primero y luego el precio para poder saber exactamente de qué categoría estamos sabiendo el precio. Categoría, excelente. Entonces, ustedes ven acá, tenemos productos, tenemos memorias, y aquí la categoría, nada más. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer acá? Validación de datos y una lista también. Validación de datos, agregamos una lista y ahora va a ser la lista. Sería las desde la C a la F. Los títulos. C2. Excelente. F2. Excelente, los títulos. Ok, ya lo tenemos acá. ¿Y ahora qué vamos a conocer acá? Precio. Sí. Ahorita solo le vamos a dar medio color acá y... Bien, ahí lo tenemos. Ahora, ¿cuál es la fórmula que vamos a aplicar? Vamos a ver. Según la sintaxis. Sería el índice para seleccionar toda la matriz. Excelente. Solo voy a hacer esto para que algunos vean lo que es lo que nos pide la fórmula. Fíjense bien lo que nos pide la fórmula, nos pide índice, matriz, ¿verdad? Ya lo que viene de más va a ser pura coincidencia, es decir, según los datos que vamos a elegir. Pero como dice don Jaime, primero lo que tenemos que elegir va a ser nuestra matriz, ¿verdad? Ok, ahora vamos acá. Me decía don Jaime. Igual índice. Seleccionamos desde la B2 hasta la F8. Ok. Punto y coma, y ahí introducimos la fórmula coincidir, ¿verdad? Sí, coincidir. Ya ve que han estado practicando ustedes. Coincidir, y si quiero el producto, tendría que ser la G13. G13. Bien. Ahora. La G13, punto y coma. Y selecciono la G13, permítame. Selecciono desde la B2 a la B8. Desde aquí, don Jaime. Permítame. Bueno, eso es una duda que yo tengo, fíjese, porque, pero probemos desde la B3, porque no sé si al escoger el título, pero si falla, pero desde la B3 a la B8. ¿Te acuerdan que ayer hicimos un ejercicio similar, verdad? Sí, uh-huh. Y es de la B3 a B8. Ah, pues sí, correcto. Excelente. Bien, ahora, ¿qué sigue? Ahí ponele punto y coma cero para que sea coincidencia. Ya veo que conoce bien la sintaxis, don Jaime. Qué bien, vamos. Luego, como queremos saber también, ahí cerramos paréntesis, un punto y coma, y volvemos a poner otra fórmula de coincidir, porque vamos a la categoría. Así es.
Vamos entonces a coincidir G14 y luego punto y coma, y elegimos horizontalmente los títulos desde producto hasta la categoría D, que o sea de la B2 a la F2. Sí. Ahí estamos. Correcto, le punto y coma cero. Punto y coma cero. Cerramos paréntesis. Bueno, dos paréntesis, porque son dos. Así es. Siempre hago esta pregunta. Vamos a ver. ¿Quién es esta aquí? Tenemos 15 personas conectadas. Vamos a ver. Un voluntario. Veamos, Salvador Palma. ¿Por qué nos aparece este mensaje, Salvador? Christopher Guardado, ¿por qué nos aparece este error? Vamos a ver qué más. ¿Qué más tenemos en la lista? Ibis Neri, vamos a ver, ¿por qué nos aparece ese error? Bien, nos dejaron. En visto. Nos dejaron en visto. Y nos quedamos viendo así el teléfono, esperando una respuesta y nunca cae. Bien, aquí está Henry. ¿Qué tal, Henry? Buenas noches. ¿Por qué nos aparece el mensaje, Henry? Porque todavía tenemos las celdas vacías. Buenas noches y disculpe ahí por venir tarde, pero venía de una actividad del trabajo. Sí, no se preocupen. Lo importante es que están en clase. Fíjense de que yo no sé si ustedes han logrado identificar lo que siempre hago. Primero, iniciamos con iniciamos con la teoría, le aplicamos un poquito de error para que usted se pregunte cuál es la dificultad. Hacemos una pregunta sobre la que ya explicamos anteriormente, ¿verdad? Con el propósito de que participen todos. Y al final, pues, como un aprendizaje cooperativo, responden. Y efectivamente, así como dice Henry, es porque no tenemos ningún dato en este momento, ¿verdad? Vamos a hablar de las memorias. Las memorias las tenemos acá. Me dice, mire, pero qué, ¿en qué condiciones quiere la memoria? ¿Quiere una DDR4? ¿Quiere una DDR3? ¿Una DDR2? ¿Quiere una DDR1? ¿O quiere un SIM? Si quiere un SIM, le tenemos una categoría, por ejemplo, 2, una categoría D que vale 35, pero ya no la va a utilizar. Pero no tenemos motherboard para ese tipo de memoria. Entonces decimos, bueno, me voy a llevar esta, pues, porque tengo una motherboard, porque ya tengo tiempo de tener, como 12 años y no le he podido levantar. Entonces vamos a ver si es cierto. Fíjense bien acá lo que estamos haciendo. Está hablando de memoria. Observen algo. Memoria, ¿verdad? Voy a elegir algo más cercano para que vean qué sucede. Observen lo que estamos haciendo aquí. Ventiladores, ¿dónde tenemos los ventiladores? Observen, y estamos en la categoría D y me está dando $100. ¿Y los $100 a quién corresponden? Era por la pregunta que hizo alguien al principio. ¿No será porque se seleccionó desde B2 hasta F2 y tuvo que haber sido desde C2 a F2? Bueno, vamos a ver. ¿Comenzamos a partir de dónde? ¿Desde la matriz o dejamos la matriz como está? Y a partir de que... fíjense bien, aquí la matriz es toda, nada, ahí no hay ningún problema. Tenemos el primer dato a coincidir, G13, que lo tenemos aquí, estamos bien. A partir desde la B3 hasta la B8. Fíjense bien,
Ahí es una duda que yo tenía, licenciado, por ejemplo, de la B3, ¿verdad? ¿Será? Ahí estoy dejando fuera la fila de los nombres, por ejemplo. Lo agregamos. ¿Desde dónde comenzaría? B2. Desde la B2, okay, hasta la B8. Luego, ¿con quién va a coincidir para encontrarnos la respuesta entre estas dos matrices sobre estos datos que estamos buscando? ¿Estamos bien ahí? Sí, ahí estamos bien. Vamos a ver. Ahora veamos algo. Mire, categoría ventiladores. Y tenemos 25. Ahora, correcto. Ahora veamos las memorias. Aquí estamos, ¿verdad? Memorias, categoría D, 35. Pero mire, ya me robaron la computadora y tengo otra, ¿verdad? Es categoría A, DDR4. Y aquí la tenemos. Memoria. Tenemos en memoria categoría A, ¿verdad? Y el precio es de $90. ¿Estamos bien? Entonces, la pregunta que tenía yo es, licenciado, que siempre tenemos que comenzar, ya sea que seleccionemos horizontal o vertical, desde la primera celda de la matriz. Fíjense qué resultado que ustedes pudieron observar, y lo voy a hacer a cambio. Vamos a ubicar desde la B3, ¿verdad, don Jaime? Vaya, fíjense lo que nos apareció acá. Estamos como haciendo un cruce. Permítame, vamos a ver. Estamos haciendo un cruce a cambio. Estamos hablando de computadoras, fíjense bien. Estamos hablando de productos, pero estamos hablando específicamente de ello. Estábamos tomando el dato desde la C2, ¿verdad? Pero esta la estábamos dejando afuera. Entonces, cuando venimos acá y corregimos este dato para que nos incorporara el título, ¿verdad? ¿Cuál fue el que hicimos? Perdón, ya me equivoqué. ¿Íbamos a agregar el título o no lo íbamos a agregar? Sí, lo estábamos agregando. ¿Verdad? Sería B3. Entonces, ahí estamos. Siempre nos va a lanzar al verlo, arrastrar los precedentes. Lo busca en esta fila y lo busca también en esta columna, ¿verdad? ¿Cuál es la intersección? Observemos acá. Vamos a hacer esto. Si estamos hablando de memorias, la tenemos acá. ¿Hasta qué categoría? Vean esta parte de aquí, producto, memoria. Miren lo que me está dando ahorita. ¿Cuál es el error que tenemos aquí? ¿Quién vale 45? ¿Memorias? Teclado. Monitores. Teclado. Teclado. Así es. Entonces, ¿qué cambio hicimos acá y qué debemos de corregir? Observen. De la B3 a la B8 para que incluya el producto. Estamos dejando fuera la B2, licenciado. ¿En cuál? Después del índice. En el índice. En la primera de toda la matriz. Sí, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Cuando estamos haciendo cruzado, por eso, memorias, ¿cuánto tenemos en memoria? Dice que la memoria es en categoría A, ¿verdad? Fíjense bien, 90. Y lo otro también, con la categoría A. Y ahí estamos, miren. Ese es el resultante, la intersección entre una fila, columna, viceversa. ¿Se recuerdan eso? Ahora corrijamos esto. Tenemos categorías que es igual a lo que hemos hecho. Teníamos que aplicar solo la fórmula. Vamos a ver. Permítanme.
Ok, ahora nos vamos al otro ejercicio que tenemos acá. Vamos a ver el otro ejercicio que tenemos. Nos vamos a ver este ejercicio. Primero planteémonos el enunciado de este ejercicio. Vamos a ver, ¿quién me regala el enunciado de este ejercicio? ¿Ya han planteado problemas ustedes? ¿Cuántos de ustedes trabajaron esta asignatura? Planteemos el problema para buscar la información. Si yo quiero... dígame, don Jaime. Sí, necesitaríamos el nombre, la materia y el promedio, por ejemplo. Bien, nombre, materia, promedio. Ahora vamos a ver, permítame... Vamos a ver quién está acá. Vamos a ver. Bien. ¿Quién me va a comenzar a ayudar? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Me decía don Jaime. Otro voluntario. Hola. ¿Qué vamos a buscar? ¿Cuál va a ser el dato que vamos a buscar? El promedio que sacó o la calificación específica tal vez de alguna asignación. Ok, entonces de un estudiante, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer de caso que es un participante. Ok, tenemos el participante, agregamos 2 puntos y lo vamos a agregar acá. Vamos a hacerlo, sí, aquí. Y luego, ¿qué es lo que vamos a identificar? ¿Me decía? La materia o asignatura. Excelente, la materia o la asignatura. Asignatura, y luego tenemos acá. Bien, ahí tenemos los 2 datos. Vamos a buscar y luego vamos a darnos cuenta de cuál es el promedio, ¿verdad? Vaya, ¿quién va a ser el primer voluntario? ¿Quién va a dar las instrucciones para este ejercicio? ¿Un voluntario? El promedio no está relacionado a una sola asignatura, sino que al conjunto de... Entonces podría ser la nota de cada asignatura, ¿verdad? Sí, porque como es un punto final, entonces el promedio es algo global para cada uno. Mientras que con esto podemos buscar esta parte. Pero hagamos una cosa, me regalan la fórmula... me regala la función que vamos a aplicar para conocer el promedio, ¿les parece? Okay. Hola. Bien. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente y vamos a poner nota, ¿verdad? Bien. ¿Quién va a comenzar a las instrucciones? Voluntario. Yo puedo comenzar con lo de las listas. Excelente. Va a decir, usted comienza con lo más fácil, va a decir, después de las listas viene un parte más. Bien, ahí estamos. Primer dato a tomar en cuenta. Dígame. Serían los participantes, que sería desde la C4 a la C13. Ok, C4. ¿Aquí? Sí. Vale. Vamos de nuevo. Ok, ahí lo tenemos. ¿Aquí? ¿Quién más? Hola. ¿Quién más tenemos? ¿Alexandra?
Juan José. Jordán o Jordán. Fabricio. Aquí al Team Marín. Apareció usted. Está viendo el cel. Es. Debe estar viendo el cel, ponga atención. Don Fabricio, y me va a decir, don Jaime, me va a decir, Fabricio, perdón, que síguele ya. Me salvó Jaime. Dígame. No, yo le iba a decir. Dígame, don Jaime. Viendo el resumen del partido. Ah, sí. Poniéndome al día. Y ahí le dijeron, te están hablando, es con vos, le dijeron. Ok, voluntario, entonces, dígame qué vamos a hacer ahorita. Van a crear la lista de las asignaturas. Vamos a crear la lista de las asignaturas. Excelente. ¿Y a dónde tenemos las listas de las asignaturas? Desde la D3 a la I, ¿verdad? Tenemos aquí este mapa. Correcto. Sí. Vamos al listado y le damos a aceptar. Ok. Ahora vamos a conocer la nota. ¿Quién me va a regalar la fórmula? Solo uno, no más uno, nada más. Y el igual índice. Igual índice. Le van a decir, le cedemos la palabra a usted, don Jaime. Alguien más que me ayude. Vaya, alguien más. Índice y seleccionamos la matriz. Sería desde C3 hasta I12 o J. O hasta J. Hagámoslo al final, vamos a ver cómo se lo va a tomar para que lleguemos a una conclusión, ¿de acuerdo? Bien. Ahí lo tenemos. ¿Con qué coma? Ahí vamos con coincidir. Digamos. Coincidir la... De los buscados sería la... Estamos en nota. ¿A dónde? F18. F, fíjense bien, F, ¿cuáles son las que tenemos? F15. Okay. Sería la F, sí, F15. Bien, F15, luego. Sería desde la C3 hasta la C13. Okay, C3. Ahora. Punto y coma. Coincidir. Ah, no, perdón, sería cero. Correcto, cero. Uh-huh. Ahora. Punto y coma, otra vez. Ahí agregamos punto y coma. O cerramos, hay que cerrar la función. Ajá. Cerramos el paréntesis. Dos paréntesis. Fíjense. No, un paréntesis. Un paréntesis. Ajá. Punto y coma. Después, punto y coma, coincidir de nuevo. Ahí, ¿verdad? Coincidir. Sí. Correcto. ¿Ahora qué sigue? F16. Coma. De la, punto y coma, perdón. Ajá. De la C3 a la I3. Bueno, no lo vamos a tirar hasta acá. ¿Se acuerdan que el primero lo tomamos hasta allá? Ah, entonces sí, hasta allá. Ajá. Hasta la J. Bueno. Luego. Punto y coma. Cero. Cero. Y cerramos dos veces. Paréntesis. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a ver cuánto se sacó.
Rosa. Ya le vamos a dar la nota a Rosa. Rosy, ahí le estamos asignando. Mande. Ahí le estamos asignando de notas a su asignatura. Vamos a ver cuánto se sacó Rosy. Se sacó 6 de notas. Ahí estamos. Bien, comprendimos este ejercicio. Ahora vámonos al promedio. ¿Cómo vamos a encontrar el promedio? Con buscar B. Ok, dígame entonces. Buscar. Igual, buscar V. Ajá. Buscar V. Sería la F 15. F 15. Coma. Punto y coma. Uh-huh. Sería desde la C3, creo que era. ¿Aquí? No, C4. C4 a la J4 y hasta abajo, hasta la 13. O sea, sería de marcar el cuadro. Uh-huh. Ahí estamos. Luego. Sí. Coma. 3, 6, 7, 8, coma 8, punto y coma 8, punto y coma 0. Ahí cerramos. ¿Estamos bien ahí? Sí. Vale, ok, vamos a ver. Tenemos 6.5. Veamos. Sí, está correcto, es 6.5. Excelente. Rosy. Tenemos a Rosy y tenemos 6.5. Y aquí, solo por si tenemos duda de dónde salió en esos resultados, de la búsqueda con esta nota que fue encontrada, ¿para quién? Para este nombre Rosy, ¿verdad? ¿Qué es este? Bien, estamos excelentes ahí. ¿Quién tiene dudas con respecto a ese punto? ¿Comprendimos el ejercicio? Fíjense de que ahora la verdad de que han utilizado ustedes la información que aprendieron y que también ustedes han estado trabajando en la plataforma con respecto a los contenidos, buscar V. Lo que trabajamos ayer y justamente lo que es la sintaxis de la función anidada, funciones anidadas. En este caso, ¿cuáles son las funciones anidadas que utilizamos? Hola. Índice. Coincidir. Índice, coincidir. Así es, Nalime. Esas fueron las fórmulas que hemos utilizado. Ahora, ¿quién me regala el concepto de la función índice? Vamos a ver quién se acuerda de la sintaxis y me dan el concepto de la función índice. Conocer los conceptos es básico, ¿verdad? Es básico. Y de ahí viene también la aplicación de la sintaxis y de los ejercicios. Dígame. Es establecer un rango de celdas donde vamos a buscar los datos como resultados. No me vayan a decir por ahí, ya lo vi en el celular. ¿Estamos correctos? Por casualidad menciona, en la sintaxis de índice menciona fila columna. Vale, miren, ahí tenemos la sintaxis, ¿verdad? Dice que nos va a devolver un valor dentro de una matriz que esté justamente en esa intersección, ¿verdad? Entre la fila y columna, un solo dato.
Con la función coincidir, lo que hicimos era unir haciendo comparación de datos para poder obtener ese resultado que inicialmente nos pedía la función índice. ¿Cuál es el concepto de la función buscar V? Hola. El concepto de la función buscar V. Busca un valor en una matriz y por columna. Un valor en una matriz por columna. Según esta última tabla que tenemos acá, vamos a utilizar coincidir, vamos a utilizar índice o vamos a buscar, vamos a utilizar buscar V. Hola. Yo creo que la vamos a utilizar todas como en el ejercicio anterior. Bueno, comencemos con esto. Digamos. Vamos a validación de datos. Datos y validación de datos. Validación. Elegimos los códigos. ¿Qué queremos? Las ventas según los productos. ¿Estamos bien con los códigos de producto? Sí, el código. Bien, ahí lo tenemos. Ok, ahí lo tenemos. Y con relación a los productos, ¿qué queremos conocer? Fíjense bien qué queremos conocer. ¿Qué vamos a buscar del producto, del código? Las ventas que se han hecho. Podemos buscar las ventas. ¿Y qué más podemos buscar? El nombre también. Así es. La descripción. El nombre del producto, ¿verdad? Vaya, ahora regálenme entonces aquí qué vamos a hacer. Hacemos otro listado. ¿O aplicamos una función? ¿Verdad que creo que se puede utilizar la lista desplegable con la función indirecto? Correcto. Iniciémosla. Denme las instrucciones. Validación de datos. Validación de datos. Lista. Lista. Ahí igual. Igual. Indirecto. Indirecto. Y selecciona el rango. La G12. Esta celda. El código. Ajá, esa celda. Okay. Este sería el código. Cerramos paréntesis y le damos a aceptar. Vale, vamos a ver. Observe. ¿Se fijaron lo que apareció? Sí, porque no tiene ningún rango seleccionado. Primero tenemos que crearle el nombre al rango para que pueda aparecer. Vaya, vamos a ver, ¿cuáles son las instrucciones? En ese caso, si usamos la función indirecto para este ejercicio, tendríamos que seleccionar el rango de los productos, que sería el C4 hasta el correcto. Y lo guardamos. Y poner el nombre producto. Ok. Sí, le vamos a agregar. Ok, ya lo tenemos, Henry. Henry, ¿verdad? Fernando, sería. Fernando, perdón, Fernando. Vale, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, en este caso, si usamos indirecto y ya tenemos la validación de datos con el código, podríamos eliminar incluso la validación de datos que creamos. Para que nos aparezca la forma. Sí, correcto. Bien, ya lo tenemos. Ahora sería indirecto, igual indirecto. ¿Siempre aquí? Sí. Igual indirecto. Y seleccionamos la celda de la izquierda, que sería la G12. G12.
Sí. Le damos enter. ¿Verdad? Vamos a ver aquí si tenemos el código. Observen. ¿Se fijaron? ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo utilizamos el indirecto? Vamos a ver. Ahí, licenciado, no tendríamos que administrador de nombre, asignar. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Nos vamos directamente. ¿A dónde nos vamos? ¿Borramos esto? Hemos utilizado algo acá. ¿Dónde quedó esta parte que marcamos? Fórmulas. ¿Dónde quedó esto? ¿Se fijaron? Lo marcamos. ¿Dónde quedó? ¿Hola? Yo diría que nos iríamos a datos, validación de datos. Datos, validación de datos. Bien. ¿Le eliminamos esto? Lo vamos a editar. Vamos. Lista. Que ver, y sería igual indirecto. Prod. ¿Qué vamos a agregar? El nombre del rango que habíamos creado, del prod. Esto vamos a agregar, vamos a ver. Sin miedo al éxito, papá. Sí, vamos para aprender. Está bien, no se preocupe. Vaya, aquí lo tenemos. ¿Cuándo utilizamos el indirecto? Vamos a ver, ¿quién me regala el concepto de indirecto? Para ver si están haciendo bien ese ejercicio. Yo creería, licenciado, que no tendríamos que usar el indirecto en esa función, sino que tendríamos que irnos a validación de datos, lista, F3, y después seleccionar la lista que ya creamos, que sería la de prod. Ok, permítanme. Okay. Vamos aquí, ¿verdad? Vamos a validación de datos, lista, ¿verdad? Sí. Igual. Igual, F3. Y este. Ajá. Lo único que no sé es si va a estar link. Tendríamos que hacerlo manual, pero no cambiaría el solito. Sí, no cambiaría. En este caso, por eso les decía yo que vamos a utilizar, porque de manera indirecta vamos a llegar a este resultado. De manera indirecta llegamos a este resultado. Que lo que sucede, Lick, es que si lo hacemos al menos con esa función, si lo tomamos de ejemplo, teníamos que asignar por nombre cada celda relacionada a la que está a la izquierda, que es el código, si quisiéramos que apareciera de forma automática. Pero sería el archivo muy pesado, entonces creo que ahí podríamos utilizar siempre lo de coincidir. Sí, así coincidir. Es. Vamos a eliminar esto. Sí, el buscar coincidir estaríamos buscando lo que es el producto, ¿verdad? Porque estamos entre la intersección. ¿Se fijan ustedes? Estaríamos utilizando eso. O utilizamos, por ejemplo, acá, si ustedes observan acá, yo busco el código TEP, mire, ¿qué es este? ¿Verdad? ¿A quién se refiere? Teclado porque estoy buscando esta columna. ¿Verdad? ¿Por qué me aparece un error ahora? Vamos a ver. Porque cambiamos el número de columna. Tendría que ser la 2. Así es, entonces
acá. Y el rango, miren que tenemos. Se fijaron, BC, ¿verdad? Solo existen dos columnas. ¿Desde dónde está diciendo? Desde la B. ¿Y hasta dónde tenemos acá? 15. La C15. Vaya, miren. Ahí tenemos. Veamos el código primero. Permítanme. Vamos a ver el código. Este 704, el último, para más facilidad de, aquí tenemos 23 y algo. ¿Y qué fue lo que aplicamos? Solo buscar Uber. Y como decía Fernando, ¿verdad? Aquí lo estoy viendo porque como cuando ustedes participan se activa. Entonces estaríamos utilizando una sola, un solo coincidir, solo estaríamos comparando los valores entre el código y las ventas, los productos, esos dos datos, ¿de acuerdo? Entonces, espero que hayan comprendido los ejercicios y que, bueno, alguien decía algo muy importante. ¿Cómo fue, don Fabricio, la palabra que mencionó? Sin miedo al éxito. Acuérdense de que prueba y error, ¿verdad? Prueba y error y prueba y ensayo. Por eso se dan los ensayos. Entonces, ¿de qué fórmula me sale mejor aplicar el ejercicio? Entonces, aquí, dígame. Solo yo tengo una pregunta. Para hacer esto de las listas, si digamos, yo tuviera un rango de tres cosas, así como ahí que tenemos el código, código P y tenemos producto. Pero en la parte de producto, digamos que solo tenga verdadero o falso. Y yo creo que yo quiero que me cree una lista solo de verdadero. ¿Cómo lo podría hacer? Si tenemos solo de verdadero. Ajá, si tengo, digamos que tengo todos esos códigos, pero yo en producto, digamos que tengo una opción que diga verdadero o falso. Entonces yo necesito de que todos los verdaderos me los saquen una lista y todos los falsos me los saquen otra lista. Ah, estaríamos haciendo, por ejemplo, ya tomando... Contar sí. ¿Hola? Ahí se puede utilizar contar sí para que separe verdadero y lo falso. Así es. Y también si nosotros tomamos, por ejemplo... En un ejercicio que yo les presenté, permítame que ver esto. ¿Se recuerdan que, vamos a ver quién se acuerda cuando hablábamos acerca de marcas y modelos? ¿Quién se acuerda de un ejercicio? No necesito, digamos, saber la cantidad, sino que yo necesito que me arrastre todos los que tengan el valor. Ahí no se podría utilizar la función sí. Pero tendría que ser en una lista entera. Sí, lo que sucede es que una lista toma un valor específico. Ya no estaríamos utilizando una lista, sino una matriz. Ajá, porque por ejemplo, mi idea es algo que quiero hacer en el trabajo. Entonces, por eso de que se me cruzó por la mente, porque hay un listado donde digamos que aparece como sí y no. Entonces, yo quiero llenar otra tabla para no estar copiando y pegando todos los que digan sí y no, y que me llene esa lista con todos los que dicen sí. Entonces, ahí también sabe que se puede utilizar, es una tabla dinámica. Ahí sí se para y le, porque usted lo que necesita es de que le entregue todo el dato, todas las personas o todos los productos. Ahí solo tendría, ¿quién está hablando? Ricardo, ¿verdad, Ricardo? Sí. Ahí lo que tendría, sí, acuérdese que con Excel usted podría aplicar un sinfín de funciones, pero como no puede cambiar datos, alguien estaba mencionando que podía utilizar las tablas dinámicas. Y en las tablas dinámicas usted puede ajustar la manera en que quiera analizar los datos de la tabla. Ya sea, por lo que usted está diciendo, consideraría que fuera el filtro falso-verdadero.
¿Hola? Okay. Ajá. Entonces, haga una tabla dinámica y tome de filtro, por ejemplo, ¿cuál es el título de esos argumentos, falso o verdadero? Es un proceso de entrevista, entonces básicamente los que son aprobados y los que son declinados. Ah, bueno. Entonces sí, para analizar, como ya tiene usted una tabla dada, puede hacer una tabla dinámica. Imagínese que era para aspirantes a 3 plazas y el número de personas que buscaron fueron 100. Ajá. ¿Verdad? Entonces puede utilizar una tabla dinámica y es más fácil. Ok. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a ir terminando. Acuérdense de que en Excel se trata de buscar lo más viable, ¿verdad? Y recordarle también de que usted está trabajando una matriz y en estas matrices a veces no podemos tocar ninguna información, ¿verdad? Sino que podemos utilizar algo adicional sin tocar ningún dato. Igual, si le sale bien una función, o se va lo más fácil. Y aparte la tabla dinámica genera un gráfico dinámico con segmentos también. Hace la segmentación sobre sí, sobre los 2 argumentos, pero como es un solo campo, va a ser un solo argumento. Ve el gráfico sobre cada respuesta de ese mismo segmento. Bien, entonces vamos a llegar hasta acá esperando que primero Dios nos veamos el día jueves. Muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Hola. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Don Fabricio, hoy sí, don Fabricio. Cuídese. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.